El siguiente documental, con fines didácticos, fue realizado para destacar la importancia del general don Martín Miguel de Güemes para nuestra querida institución, el porqué de nuestra elección y de los valores que siempre lo caracterizaron y hoy en día forman parte de nosotros. Destacamos la participación de aquellas personas que comparten la grandeza y las enseñanzas de nuestro numen tutelar. Por lo que hoy, 200 años después de su muerte, queremos agradecer y conmemorar al general Güemes con este homenaje, reconociendo la importancia de su lugar en nuestra historia. Yo no pretendo ni glorias ni homenajes. Yo solo trabajo por la libertad de mi patria. General don Martín Miguel de Güemes. Un realista gritó: ¿Quién vive? ¿Quién vive? Güemes respondió, fiel a sus ideales: ¡La patria! Le hicieron fuego. El primer estruendo solo dañó sus prendas. El segundo le causó una herida sangrante que le quitaría la vida 10 días después. Estamos en la Casa Museo de Güemes, en la ciudad de Salta, precisamente en esta casa, en este patio. Esta fue la casa de su infancia. Aquí su padre, que era funcionario de la corona, estaba a cargo de lo que podríamos denominar la recaudación de los impuestos y tenía la obligación, así lo fijaba la ley, de vivir en el lugar de su trabajo. Y acá se va a desarrollar toda la infancia del joven Martín Miguel hasta los 14 años. Estamos en la finca La Cruz, que ha sido de la familia de Güemes, de don Martín Miguel de Güemes, y ha sido acá un campamento con todo su ejército y sus gauchos. De modo que esta casa, que es monumento histórico provincial, es una casa honradísima y muy importante. Yo siempre visitarla ha sido muy provechosa porque tiene fotografías y tiene objetos, es como un museo de la vida rural que ilustra mucho el ambiente de donde han salido parte de las fuerzas, ¿no es cierto?, de Güemes, los gauchos de salteños y de las provincias vecinas. Y vivió y creció en estos medios. Allí hay otras casas de la familia que está por la zona de Cobos, cerca de Güemes. Se alista en el ejército y marcha a integrarse al regimiento fixo o fijo. Y allí marchará hacia Buenos Aires, conocerá toda la instrucción militar, por lo cual Güemes tiene una carrera militar probada y fehacientemente realizada. Y va a tener su bautismo de fuego en las invasiones inglesas. Allí cumplirá un destacadísimo papel y siempre será recordada su carga de caballería para tomar el buque Justina, varado en el Río de la Plata. Este hecho hará que cobre un valor su arrojo, su presencia como un líder dentro de la estructura y la férrea disciplina militar. Y es un placer poder contactar con usted para hablar nada más y nada menos que de Martín Miguel Juan de Mata, Güemes Montero, Bárcena Gómez Campero de Sorrevilla, Goyeche y La Corte. Dígale simplemente Martín Miguel, que es uno de los grandes próceres que tenemos en la patria y del quien estamos recordando su paso a la inmortalidad. Hace 200 años, un 17 de junio de 1821, y que es un hombre que trasciende desde muchísimas texturas, muchísimas direccionalidades, y un hombre que siguió férreamente el proyecto político sanmartiniano, continental, liberador de pueblos. Güemes fue un hombre de carrera militar. Comenzó siendo cadete y culminó su carrera militar como jefe de ejército de observación, designado nada más y nada menos que por José Francisco de San Martín. O sea que eso está hablando de la magnitud que tiene, que me permite decir que fue uno de los brazos derechos del padre de la patria, ¿no? Güemes, con la textura, la territorialidad, el conocimiento militar, que fue un oficial que llegó, reitero, pasando todo, desde cadete
a general en jefe, reconocido por San Martín, y que muere en esa graduación, en combate, es el primero, Güemes aplica una guerra de recursos, es decir, una guerra integral. Guerra de recursos dice en todo momento, en todo lugar y por todos los medios posibles. No tienen que dormir, no tienen que comer, los tenemos que desequilibrar psicológicamente y los tenemos que atacar con los recursos que tenemos. A utilizar los machetes y convertirlos en lanzas, a utilizar los cuchillos y convertirlos en especie de bayonetas, a utilizar los guardamontes para que crean que somos más de lo que somos, a utilizar todos los recursos. Un genio de la táctica, verdaderamente, que se unió a la genialidad estratégica de San Martín, de una altísima formación militar, a la genialidad intelectual de Manuel Belgrano, el creador de la bandera, que fue gobernador de Salta, y él aplica su genialidad táctica, y allí el trípode paradigmático de esta bendita nación. Una cosa interesante de Güemes es la falta de agravio personal en él por la patria. Tres veces fue separado del ejército, injustamente, por celos, rivalidades, por cierto centralismo que no podía tolerar que se destaque alguien del interior, y nunca le hizo mella para tener una actitud divisionista, siempre respondió a la unidad de las Provincias Unidas, su horizonte fue siempre ese, y tuvo que ir San Martín al norte para descubrir quién era Güemes. Cuando va San Martín al norte, dice una cosa muy interesante, que no habla mal de él, ni también de Belgrano, que es, no tengo la menor idea de dónde estoy parado. El que sabía dónde estaba parado era el general Güemes, porque conocía todo el territorio de las Provincias Unidas. Entonces, San Martín lo comisiona y Güemes lo sorprende como un gran militar. Sabía que era una buena persona y tenía vínculo social, pero en el combate del Tuscal de Velarde, descubre que está en presencia esos triunfos a la brusca, con esos desplazamientos perfectamente amalgamados a la geografía. Sin esa geografía no hubiera habido Güemes. Entonces, el que conocía eso, el que sabía cargar a la brusca, era Güemes. Y Güemes, como dije antes, por haber estado en las invasiones inglesas, por haber estado en la banda oriental en el combate del Buceo, por haber estado en Córdoba, por haber estado en la batalla de Suipacha, por haber llegado hasta Potosí con gran comento cuando entraron después de Suipacha, Güemes tenía una absoluta idea de unidad continental y una absoluta idea de que no había que separar las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estamos ubicados en este momento en el lugar puntualmente donde falleció el general Martín Miguel de Güemes. La fecha de hoy nos ubica entre el día en que se lo hiere, 7 de junio de 1821, y el día en que muere, 17 de junio de 1821. Durante esos 10 días de agonía del general Martín Miguel de Güemes, transcurre toda una situación de suma importancia en nuestro país. Se corta un poco el plan sanmartiniano-güemesiano, que era que San Martín llegaba por barco al Perú y Güemes llegaba por tierra también al Perú. Pero en ese ínterin, por traiciones internas y externas, es herido de muerte. Y parte de ese plan se frustra porque de haberse realizado en su conjunto, de haber llegado el general Güemes por tierra hasta Lima, nuestro país no tendría los límites donde los tiene actualmente.